Muy buenas a todos, chicos y chicas. No entiendo, ¿no? ¿Por qué se me ha desajustado todo? Tengo la fuente de Yeti, que es la del micrófono. Tengo la fuente del Yeti, que es la del micrófono. Pero ponía por defecto, o sea, con el micro del ordenador. Que no existe. Porque mi ordenador no tiene micrófono integrado. De repente ha dicho... sí, bueno, pues... Muy buenas a todos, chicos y chicas. Mosky Gamer al habla. Pero... bueno, yo qué sé. Vaya. A ver. Vale. Pues ya estaría. Me falta cambiar el de entrada y salida. El de entrada, ¿no? Directo de Inazuma Eleven randomizado. Ala, pues ya estaría. Vale. Antes de nada, quería comentaros una cosita. Nada, una cosita muy rápida. Que... a ver, espérate, que es que tengo 40 pestañas abiertas. Nada, antes de nada, quería comentaros una cosita. Rapidita, ¿eh? Vale. En serio, tengo que volverlo a ajustar, tío. Que es Google, no sé. Vale, ya está. Vale. ¿Veis que este es mi canal de Twitch, no? Bueno, si le dais aquí a calendario, podéis ver qué juegos voy a hacer en directo. El cajón de Easy. Según el día de la semana, vaya. De lunes a viernes, porque normalmente sábado y domingo no hago directo. A excepción, quizá, de este sábado 27, que, bueno, tenemos una cosilla preparada, pero ya lo descubriréis en su momento. A ver. ¿Qué botín hay? Esto es otra de las cosas que podéis conseguir gracias a Twitch Prime. Si enlazáis vuestra cuenta de Amazon Prime, tenéis Twitch Prime y podéis utilizar esa suscripción mensual de pago gratuita para suscribiros a un canal y apoyarle económicamente. Este puede ser ese canal, por cierto. Por si no os habéis dado cuenta todavía. Dicho esto... hablemos un poco de qué vamos a jugar hoy. A ver. Básicamente el título ya lo dice. Inazuma Eleven randomizado. ¿Qué es Inazuma Eleven randomizado? No sé si habéis... visto algún directo de Cabra Voladora o de quien sea de Pokémon Random Loque, ¿no? Básicamente todo es aleatorio, los tipos de los Pokémon, los ataques que pueden aprender Pokémon. Por ejemplo, Venusaur puede aprender Lanzallamas, por ejemplo. Todo random, vaya. No sé si lo habéis visto alguna vez. Vale. De hecho, yo en el canal de aquí, de Mosque Gamer, el canal de Gameplays, he subido alguna que otra serie random de Pokémon. Vale, básicamente es lo mismo, pero con Inazuma. Básicamente, no tiene más misterio. La historia es la misma, pero... entendéis, ¿no? Dicho esto, os presento el precioso layout que me han hecho. Ahí. Vale, esto es lo que yo quería comprobar. Buenas Cloud Bizard, por cierto, buenas Josemi, buenas Siru y buenas Migenku.
Este es el precioso layout que me han hecho un colega, un amigo de El Mundo Digital Today llamado Son of Monkey, lo tenéis en Twitter. Y dicho esto, igual vamos a empezar, ¿no? Recuerdo que intenté subir el Inazuma Eleven normal, sin randomizador ni nada, en mi antiguo PC y iba un poco de aquella manera. Dicho esto, empezamos. Level 5. ¿Cómo me van a pasar el copyright? ¿Cómo me lo van a desmonetizar? Aunque nos cueste levantarnos, llenos de valor una vez más avanza, siempre mirando hacia adelante, preparados para entrenar. ¿Cómo me lo van a desmonetizar? Ese es el fracaso. Convirtamos en goles tus ganas de triunfar. Niños nacen con esfuerzo y dedicación. Jugando en equipo llegará nuestra ocasión. Balón directo a la... ¡Hostia, Taichi! Arriba, chuta, la victoria es tuya. Ruge el estadio recordando a Inazuma. Chuta, la victoria es tuya, los goles se suceden, Raymond sigue y suma. Perdonad por mi nula interpretación. Enes Inazuma te hará un campeón. Es que honestamente, yo estaba he estado estos días, ¿cómo se dice? Viéndome Inazuma Eleven. Voy por la segunda temporada, por cierto. Fijaos si estoy viciado. Y sí, obviamente. Y he dicho, ¿sabes qué? Me molaría hacerme una serie de Inazuma Eleven. Y me pasó, justo cuando lo dije, el mismo día, me pasó, y no se lo dije a nadie, me pasó un amigo y me dijo, oye, estoy jugando a Inazuma Eleven randomizado. Y yo, pásame el programa. Una raid con un rider. Gracias, Cloud Blizzard. Hola, Deda Blizz, ¿qué tal? Vamos a darle. A ver qué. Este juego es una obra de ficción. Los personajes, organizaciones y sucesos que aparecen en el mismo no han sido creados con la intención de representar los del mundo real. ¡No jodas! Las super técnicas y los entrenamientos especiales que aparecen en este juego no son reales. No tratas de imitarlos. Hay niños imitando los entrenamientos con las ruedas de Mark Evans, de Endo Mamoru, y quedándose sin piños, sin dientes. ¡Ciudad de Inazuma! ¿Cómo me lo van a desmonetizar este vídeo en YouTube? No es casualidad que toda Ironside esté jugando con una Nintendo DS, por cierto. Bueno, y Josemi, esto lo viste en Boeing de pequeño, yo también lo vi. Pero que sepas que el original fue el juego, no el anime. No sé si vino antes el anime o el manga, que por cierto, el manga está hecho por Tenchi Ayabuno, el mismo de que Digimon Adventure VTMR01. No puede ser. ¡Me ha tocado Balin! ¡Me ha tocado Balin! De la Academia Alius. Y me ha tocado el del Brain. Ah, ¿cómo se llama? Está aquí. El Pinchos del Brain. ¿Cómo se llama? El del Brain, tío. Spider-Man. Gracias, Strife Place. Gracias, Alex, por el host. Por cierto, vale, se ve bien. Gracias por la seguición. Y el cerdo del Will, va, ese va a estar en el banquillo, pero vamos. Es gracioso que el cerdo del Will, el Rodki este, tenga la voz de Jack. Pero bueno. Sí, hay que prepararse para el próximo partido. Por cierto, ¿cómo se ven las letras? Porque yo los veo bastante mal. Vale, las veo bastante mal porque está más. Dadme un momento.
Que es que siempre interrumpen el momento más inoportuno. No voy a ir a ayudar, por cierto. Pasa. Ya puedes. Mira que les digo a mis padres. Les digo a mis padres. De 8 a 10 yo hago directos. De 8 a 10 hago directos. No contéis conmigo para nada. Bueno, pues han ido a comprar y justo vienen 10 minutos después de que empiece el directo. Bravo por esos padres. No voy a ir a ayudarles. Soy muy buen hijo, pero no voy a ir a ayudarles. Lo siento. Solo por ser el equipo de fútbol. ¡Ostras! Esta es del Maritimes Memorial, ¿no? Es del Maritimes, ¿no? Esta. No sé cómo se dice. Vamos a quedarnos a ver la tele. Este es del Otaku, seguro. Es que estoy seguro que este es del Otaku, el train. Es el de hecho, es el que hace las maquetas de trenes, ¿no? Por el nombre. Pero, chicos, ¿queréis jugar al fútbol, verdad? No. De hecho, en Japón no es obligatorio que te apuntes a un club. ¿Por qué Mark se flipa tanto él solo? A lo mejor ha comido algo raro, vete tú a saber. Será eso, Jack. No sé de qué nos Felt, sirve Felt. Un equipo de fútbol si no podemos ni utilizar el campo. No puedes utilizar el campo. Y el del pro verde del equipo de Balin. ¿Sí? Se comenta que quieren cargarse al... ¡Madre mía! Es Balin del... Es Balin del Epsilon Plus, por los ojos rojos. Es Balin del Epsilon Plus, no del Epsilon. Madre mía. Se supone que las técnicas, salvo las de historia, por ejemplo la mano celestial, se supone que también son aleatorias. Es decir, igual puedo tener el arco iris luminoso con Balin, yo qué sé. Ojalá hoy el campo esté libre, voy a echar un vistazo. Vale. Quiero saber cómo se controla. Vale. Taisus. No. Buah, hablo con el gato, a ver si se ha cambiado. Sí, en este juego puedes hablar con los gatos y te entiendes con ellos perfectamente. Sí, sí, amigos míos, sí. Oh, sí, me he pasado este juego como 5 veces. ¡Ta-ta-ta! ¡Espera! ¿A dónde vas con esas prisas? Deja que te enseñe cómo funcionan las cosas en el Instituto Raymond. No, por favor. Lo primero que tienes que apretar es para qué sirve... Venga, sí. Tutoriales que no van a ninguna parte. Hasta luego. ¡Hasta luego, José Luis! ¿Aurelia? No, se llamaba Aurelia Dingle. Si no recuerdo mal, se llamaba esa mujer. Estará libre el campo. Me encanta porque es un campo de fútbol, pero lo utilizan todos menos los de fútbol. Está bien tener un personaje sin cabeza, sí. Está maravilloso. Bueno, este tipo de cosas me imagino que serán normales al randomizar un juego. Hola, Mark, tú sí. Vale, este se supone que es Nathan. Tú siempre entrenando, ¿eh? No cambiarás. Bueno, Mark. Nathan, ¿estás haciendo footing? Oye, qué suerte, muchos de los nuevos han apuntado a tu club. Ya te digo, hay bastantes que corren mucho. No puedo dormirme en los laureles. Por cierto, hoy también estás solo. ¿Quieres que te dé unos pases como solíamos hacer? ¿De verdad? Gracias, se me va la cabeza. La verdad no me gusta más quedarme sentadito en mi silla. No, me gusta más quedarme sentadito en mi silla. Esa chica tiene un sermón en la cabeza, algo así. ¿Qué pasa aquí? Buenas. ¡Madre mía, Beatrix! ¡Madre mía, Isabel! El club de atletismo y el de fútbol entrenando juntos. ¡Qué cosa más rara! ¿Qué va a hacer el club de fútbol si no? No tiene ni un solo miembro que se tome las cosas en serio. Por cierto, puedo tener, por ejemplo, 5 Axel Blaze en el equipo. Es muy raro. Y como no puede entrenar solo, le ha pedido a gente de otro club que juegue con él. También puedo entrenar solo. Tengo el cuaderno de entrenamientos especiales. Mi abuelo escribió en él muchos trucos con los que uno puede mejorar. Jaja, pero ¿qué dice este tío? Venga acá. Date el piro. Como no te muevas, la vamos a tener. Madre mía, agresión. ¿A qué haces? Devuélveme el balón. Ah, pues no, no es Isabel. Si lo quieres... Bellatrix, bueno. Si lo quieres de vuelta, trata de quitármelo, capitán de los mantas. ¿Qué? Atrévete a decírmelo otra vez. Vamos a ver si realmente soy tan malo como dices. A ver. Mark, si te vas a enfrentar contra esta gente, cuenta conmigo. Nathan, Mark, os ayudamos. Vale, esto es una pachanga, que se dice.
Si no comento mucho es que porque estoy con el tío Nio 2. No, pido disculpas, no te preocupes. Saco el lápiz. Mira, mira, esto se llama lápiz. También llamado ratón. Mouse. Turu. Por cierto, ¿qué tal va de volumen? En comparación a mi voz. Va bien, perfecto. Vale. Guía. Sé cómo se juega a leches. Un momento, ¿por qué no puedo? Vale, ahora. Uf, se controla un poco de aquella manera, con un emulador, Fuera bromas. ¡Joder! Por el amor de Dios, madre mía, lo voy a pasar terriblemente mal contra el Zeus, Bueno, pues nada, hasta aquí ya hemos llegado, chicos. Madre mía, qué mal lo voy a pasar. ¿Cómo hace la gente series de Inazuma Eleven? Porque esto se controla un poco de aquella manera, como ya digo. Se controla un poco... bastante mal, Va bien, tu voz está por encima del juego, aunque te puedes estar encima mío. No. Estaría bastante bien que la pantalla de mi PC fuese táctil. Sería más sencillo. Pero no debemos armar más jaleo. Tenemos todas las de perder. ¡Mark! Madre mía. Silvia, ¿cómo has cambiado? La gerente ha salido a escena. ¡Qué bien! Sois unos patanes, pero tenéis una chica mona que cuida de vosotros. Y de repente es un tío de 2 metros ahí. ¿Qué me dices? Venga, salid aquí pitando, no nos estáis dejando entrenar. Lo voy a tener difícil, Para jugar con ratón. Perdona, pero tenemos que volver a entrenar. Claro, siento haberte robado tanto tiempo, Nathan. ¿No se podría adaptar de alguna forma? No, es que jugar con mando sería entonces mucho más difícil. Tengo que mirar alguna forma de jugar, porque con el ratón es horrible jugar. A ver, lo único, igual alejar un poco. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Le he dado un botón que no era. Alejar un poco, no, pero es que si no, no voy a ver. A ver cómo me monto el setup. ¿Aquí? No, claro que no ve la hora. Aquí. Igual se oye mucho el ventilador del ordenador. Es que además tampoco tengo tanto sitio, tú. No sé. No sé cómo distribuirme bien, porque además tengo que jugar con las flechas, no con WASD. No, el móvil lo tengo que tener aquí para leer los comentarios. El Fútbol Frontier. Ganaremos el torneo y nos proclamaremos campeones del país. Ese es mi sueño. Madre mía, qué atractiva es Silvia. Otro del otaku, tío. Me han tocado 2 o 3 del otaku en el equipo. Aunque Silvia sea la gerente, pero... ¡No, Taichi! ¿Qué hiciste? El chiste está en que Axel Blaze, es decir, este Goenji, tiene la misma voz en español que Taichi Yagami. Y que Calumon, por ejemplo. Y otros tantos personajes de Digimon. ¿Estás bien? Sí, Nobel. Sí. ¿Quién es este? Oye, ¿no será Axel por casualidad? Y lo conozco porque sí. ¿Axel? Creo que es un delantero famoso que ha jugado el Fútbol Frontier. Espera, de que les tengo que dar de comer a los pollos estos.
formidable. ¿Qué estará haciendo aquí? Le pega bastante la voz con, la, con el cuerpo. ¿De verdad? ¿Crees que querrá unirse al equipo de fútbol? Sí, sí, seguro que será eso. La verdad es que no lo Me encanta porque Mark le falta la cabeza y a Silvia le flota. Sería Me encanta. Genial. Alguien que ha jugado al fútbol Frontier. ¿Será tan bueno como dicen? No. Se te ve muy contento, Mark. Tengo que invitarle a que entre en nuestro equipo cuanto antes. Voy a seguirle. Voy a seguirle. ¡Mark! Para son acosadores. ¿Qué pasa, Steve? Nos llama Winter. ¡Steve! Dice que nos reunamos todos en la caseta, que tiene algo importante que anunciar. Winter Steve. A ver quién es Winter Steve. ¿No será que quiere decirnos que ese chico se apunta al club? Será eso. Ya, puede que sí. ¿De qué me perdí? Nada, que hemos visto lo... Los controles difíciles que tiene jugarlo en ordenador, con ratón. ¿Qué va a ser eso? ¿Por qué tendría que decirlo así, de sopetón? Ah, es que es súper incómodo, tío. Ya, bueno... No puedo cambiar los controles. Control configuración. Vale, W, A, S, D... La B, yo qué sé. La B, yo qué sé, el... La B es la K. La A, la L. La Y, la I. La X, la K, por ejemplo. No, la K no. La J. ¿Por qué la I no me deja? Pues yo que sé, la P, mismamente. O si no, espérate. X, Z, X, C, V. Start es el Enter. El Select es el este. Backspace. Q, E. Kill Stylus on top screen. Kill Stylus off screen. No sé. Caseta del club y vemos de qué se trata. ¿De qué me perdí? ¿Qué rayo? Yo no puedo esperar quién es Axel. Yo tampoco. Tengo a Balin, por cierto. Vale, configuración. Control. La B, vamos a poner que es el espacio. Me encanta porque es el del otaku y va con el uniforme de Silvia. Es maravilloso. ¿Quién es esta? Void, vale, a ver, es Nelly, obviamente, pero... Solo estaba mirando, me llamaba la atención que tuvierais todo tan sucio. Vaya, cambio el de Nelly, ¿eh? Se ha hecho otaku, con el pelo azul y todo. ¿Y esa chica...? ¿No la conoces, Mark? Era Nelly Raymond, la presidenta del Consejo de Estudiantes. También es la hija del presidente de la Junta Escolar. Me hace mucha gracia los animes, porque parece ser que está en jerarquía. Está los directores, profesores, etcétera, del colegio. Luego está los militares, luego el gobierno y luego el Consejo Estudiantil, por encima de todo. Parece ser. También es la hija del presidente de la Junta Escolar. Se dice que es ella quien gestiona el instituto. ¿Qué le traería por el club de fútbol? Tiene 12 años. Me preocupa, pero lo primero es escuchar lo que tengo que decir. Lo que tenga que decirnos Wintership. Venga, entremos rápido. Sería súper gracioso, básicamente por la historia que tiene Wintership, que fuese Mark Evans. ¡Ah, no! ¡Wintership es veteran! ¡Ja, ja, ja! Me encanta, simplemente me encanta. Winter sí es veterano de repente. Pues porque sí. Muy bien, parece que estamos todos, tengo algo que comunicaros. Bueno, seré breve, os hemos organizado un partido amistoso para dentro de una semana. Tanto como el culo de esa peli azul. ¿Por qué rayos el gerente es una cabeza voladora? ¿Por qué no? ¿Y qué tipo estaba tan desesperado como para querer enfrentarse a nosotros? La Royal Academy, ¿no es fantástico?
¿La Royal? ¿Estamos hablando del instituto con el mejor equipo del país? No. ¿Qué cojones? No sé, de repente Winter sí es malo. Thomas Feld es, yo qué sé, uno de ellos. ¿Los que llevan 40 años ganando el torneo nacional? Pero si solo somos 7, no tenemos ni equipo para jugar contra ellos. Si os faltan jugadores, solo tenéis que reclutarlos antes del día del partido. Sabed que si no conseguís ganar, el club de fútbol pasará mejor vida. ¿Qué? ¿Nos dejáis sin club? Sí, así lo han decidido tanto el director como el presidente de la junta escolar. Os he reservado el campo, así que id a prepararos. Si tuvierais que jugar contra la Roya tal y como estáis ahora, el ridículo podría ser inmenso. Eso era todo. ¿Cuánto quería que comunicaros? Bueno, pues nada. Madre mía, es flipante. Estoy con la app de Twitch y todavía no se ha caído. Toquemos madera. ¿Qué vamos a hacer? En menudo nos hemos metido, así que el club se va a pique. Bueno, algún día tenía que pasar. ¿Pero qué estáis diciendo? No permitiré que acaben con el club. Por fin tenemos el campo a nuestra disposición. Encontraré jugadores y sorprenderemos a la Royal. Este tío se alegra por todo. ¿Quién va a querer unirse al club a estas alturas de la película? Es verdad, ¿es que no te das cuenta, capitán? No seáis así. Llevamos mucho tiempo sin jugar un partido. Desde que se fundó el club. ¿Es que no estáis contentos? No podemos estarlo sabiendo el ridículo que vamos a hacer. Cuando perfectamente Balin podría literalmente darle una patada a un balón y marcarle 80 goles a la Royal, pero bueno. No tiréis la toalla antes de tiempo. El resultado del partido no se decide sin haberlo jugado. Solo necesitamos 4 jugadores más. Daré con ellos y plantaremos cara a la Royal Academy. Ya lo tengo. Es el momento de buscar a Axel e invitarle que se una a nuestro club. No hay tiempo que perder. Acompáñame, Silvia. Vale. Soy una cabeza voladora. Ya ni me imagino a Jude. Episodio 1. Llega la Royal. Tengo ganas de saber quién es Jude. Y quién es Jude, quién es Axel y quién son todos estos. A todo esto, a saber por dónde para Axel ahora. Confiemos en que aún está en el instituto. Vamos a preguntar si alguien lo ha visto. Ah, por cierto, Mark, ¿has visto el Foodblog? ¿Foodblog? Es una especie de... ¿De qué? Ah, diario personal que llevo en el móvil. Y que todo el mundo... Que todo el que quiera puede leer. Anda, que he puesto al día. Venga, que sí, tutoriales. ¡Oh! Sí, venga, va. Bla, 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 bla. Pregunta a la gente ida con Axel. Gente. Ha ido hacia el sur. Los cofres se supone que también tienen cosas nuevas. Salvo los importantes. Ay, por favor, quítate de en medio, NPC. ¿Axel? ¿Is that Axel? ¿Axel Blase? Ya tengo una super técnica. Ah, solo estoy yo. F. Bueno, de momento voy a guardar la partida. Por si le doy algún botón que no es, básicamente. 19 minutos. Miembros, 1. Si te refieres al chico nuevo, hace bastante rato que se ha ido por la puerta trasera. Vale. Anda, puerta trasera. Anda, es verdad, me acabo de acordar de que mi colegio al que he ido toda mi puñetera vida tiene una puerta trasera. Qué cosas, ¿eh? Pam, 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 pum, pum. No creía que detrás de ese árbol había... Juraría que detrás de ese árbol había un cofre. Por cierto, mi personaje favorito de Inazuma es Troy Moon. ¿Cómo ese gato puede ser estudiante de Inazuma? ¿Por qué no? ¿Le estás discriminando por ser el gato? ¿Tenemos que esperar hasta mañana? No me queda nada tranquilo, miraré por allí. ¿Dónde es allí? Ya sé, ¿por qué no vienes conmigo? Será divertido, ¿eh? Pero, ¿dónde quieres ir, Mark? Ya lo verás, no te preocupes. De momento vayamos hacia la puerta principal. Otra vez hacia la torre principal, en serio. ¡Epa! Por aquí no se va a la entrada principal. ¡Epa! Hay que aprovechar ahora que... Bueno, vale.
Venga, va. Una técnica. Pues tengo el tripegaso. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece que tenga el tripegaso ya desde el principio? Desde... el minuto 32. Ya tengo el tripegaso. ¿Qué os parece? A mí me parece bastante bien, ¿eh? ¡Ah! ¡No puede moverse! ¡No puede jugar a fútbol! ¿Por qué tenía que ser Julia, tío? ¿Por qué tiene que ser Julia? ¡Ah! ¡Es demasiado gracioso! Si os habéis visto el anime o habéis jugado al juego, es que... ¡Joder, macho! ¿Por qué tiene que ser Julia la que está en silla de ruedas? Tío, no me tendría que hacer gracia esto, pero... Ay, ¿por qué tenía que ser Julia la que estuviese en silla de ruedas, tío? ¡Ah! ¿Por qué? Este juego es muy cruel, a mí no me fastidies, ¿eh? A Jack le toca ser un cerdo, literalmente hablando, un cerdo humano. Ay, a Julia le toca el que está en silla de ruedas. ¡Oh, por qué! A Silvia le toca ser un otaku. Ay... ¡Ah! Oh, ¿por qué? ¡Ay! ¡Qué dolor de pecho! ¡Ay! ¡Qué genial! Pero qué genial, macho. Ay. Esto es maravilloso. Bien, nuestro destino es la torre de aquí delante. ¿La torre? ¿Hay algo ahí? Tú... Tú ven y ya verás, te enseñaré algo muy chulo. Y se baja los pantalones y dice, mira qué chulo. ¿Te imaginas? ¿Una enfermera con un gato? Sí, lo veo bastante bien. Señor, ¿te has clonado? Estabas hace un momento ahí en la escuela, ahí hace un ratito. No sé, ¿puede parar de teletransportarse, señor? Estaría bastante bien. Seguro que encima tendrá 40 años. Y lleva un uniforme escolar porque... ¿Este no es uno de los hermanos Murdoch? Bueno, pues nada, uno de los hermanos Murdoch ahora ha ligado. Marvin Murdoch puede ser, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman los tres. Marvin, Tyler y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. Esto lo de Rango y se nos muere. Pero tal cual, ¿eh? Por aquí se puede subir, vamos, ven conmigo. No. Ese es alguien, o sea, sí, obviamente, Easy es alguien. Pero es alguien importante, me suena. No recuerdo exactamente quién. ¡La Torre Inazuma! Ay, por favor. Es que también me estoy acordando de la niña paralítica, tío. Le faltaba ser el avatar de Oliver. De Oliver Atom. Captain Tsubasa. ¿Qué tal? Las vistas molan, ¿eh? Mola la gran mola, tío. Ah, va. En el cuaderno de entrenamientos especiales pone que era el lugar favorito de mi abuelo David. Ah, sí, y este cuaderno que llevas siempre encima, ¿qué es exactamente? Son notas que dejó mi abuelo. Aquí están detalladas unas rutinas de entrenamiento especiales. En ellas se aprecia todo su cariño por el fútbol. Te enseñaré algo. Cuaderno de entrenamientos especiales de David. Mira esto. Primer truco para detener todos los tiros. Hacer el pino y dar 100 vueltas al campo con tan solo la fuerza de los dedos. Bueno, a ver. Igual eso no funciona tan bien, ¿eh? Este es el poder imbatible con el que se puede parar incluso un camión. La mano celestial. Luego hay otras técnicas mejores, pero bueno. ¿Ves por qué te dije que podía entrenarme yo solo? Con esto me apaño.
La mano celestial, ¿y cómo puedes entender esa letra? Yo no puedo leer qué pone. Pero que haya escrito algo así, ese cuaderno es alucinante. Menudo abuelo tienes. He encontrado otros tantos que dicen, mira, Tripegaso. ¿Te acuerdas, Julia, de esa técnica que lo hiciste con tu amigo que creías que está muerto, pero luego no lo está? Esa misma técnica. ¿Juegas al fútbol con él? No, claro, cuando nací, mi abuelo ya había muerto. Qué mala tos tengo. Creo que este cuaderno me lo ha enviado él desde el cielo, seguramente. Según pone aquí, no te lo ha enviado desde África ni nada, ¿eh? Cuando mi abuelo estaba preocupado por algo del equipo, venía a este lugar. Así que yo también vengo aquí cuando estoy preocupado por algo. Ah, por eso este lugar es especialmente significativo para ti. Seguro que tu pasión por el fútbol acabará dando sus frutos. Con Axel puede que el partido contra la Royal Academy sea aún más emocionante si cabe. Gracias, Silvia, me alegra poder contar contigo. Eso debería decirlo yo. Bueno, habrá que volver a casa, está oscureciendo. Desde aquí se ve mi casa. Literalmente, Rangu esto y se le acaba el aire. Irónicamente, David Evans hizo mucho más daño al fútbol que nadie. De que nadie, es posible. A ver. Vamos a ver quién es Axel. Bueno, los matados estos son estos dos. No tan rápido, parejita. ¿Qué hacéis los dos solos en el parque a estas horas? ¿Qué envidia me dais? ¿Algún problema? Dejarnos pasar, anda. ¿Has oído algo? No te he oído. Has dicho algo, perdón. ¡Dejadnos pasar! ¿Qué os deje pasar, dices? Va a dejar paso quien yo me sé. Buah, pegando a un niño de 12 años, ¿eh? Qué fuerte eres. Dale duro. La fuerza de la gravedad que ha hecho que se caiga. Wargreymon, a por él. Bastante bien que aún no haya muerto ese tío. Le ha pegado directamente un balón de fuego en la cara, pero bueno. Vaya, pero qué pasada de tiro. Ese tiro es Axel, sin duda. Me hace gracia que lo conozca Silvia y no Mark, que es un puñetero enfermo del fútbol, pero bueno. Axel, juguemos juntos al fútbol. Esa es la frase que más oiréis decir a Mark siempre. ¡Juguemos al fútbol! Ya está, con eso se arreglan todos los problemas. ¿Entendéis ahora por qué lo digo? Lo de la silla de ruedas. Lo siento. Ya no juego al fútbol. Spoiler, la semana siguiente juega al fútbol. Contra la Royal. ¡Ay! Pero yo quería verlo. ¿Por qué alguien que chuta así no quiere jugar al fútbol? Debe tener algún motivo. Que han atropellado a su hermana, por ejemplo. Pero si no le gustara el fútbol, no podría disparar un tiro como ese. Voy a pedirle que entre en el equipo tantas veces como haga falta, hasta que diga sí. Mark, eso se llama acoso. No sé si sabes que está penado. Pero Mark, nos sigue faltando 4 personas. Tenemos que invitar a más gente a unirse al equipo. Te echaré una mano, hay que esforzarse en encontrar jugadores. ¡Sí! Me hace gracia que mi madre sea una geisha. Vale, ya estoy en casa. Hola Mark, la cena ya está preparada, así que deja la mochila y ven a la mesa. Ah, mamá, hoy he conocido a un chico increíble. Tendrías que haberlo visto chutar. Sí, sí, tú come, que ya te escucho. Sí, sí, y por dentro pensando, este niño es un pesado. Me cago en mi padre por darme la herencia del fútbol, tío. El Digimon por defecto de Axel es Apolomón, porque es un puñetero piromano, efectivamente. Abuelo. Escucha, abuelo. ¡Abuelo! Luego la madre de Mark va donde Ray Dark y le dice: ¡Mataste a mi padre! O sea, hacía mucho que no me emocionaba tanto al conocer a una persona. El fútbol es una pasada. Mañana volveré a entrenarme duro, abuelo. No dejes de mirarme desde arriba. ¿Desde dónde, hijo? Que estoy en África. Esa frase de Mark hizo una guerra 300 años después y le dio el título de psicópata por parte de Rangu. No me extraña.
Axel, me pregunto en qué clase la habrán metido. Silvia, he oído lo que estaban diciendo los chicos. Tenemos a un chico nuevo en clase. ¿Cómo será? ¿De verdad? Mark, el chico nuevo no será... No puede ser. Vale. Atención, ha venido el chico nuevo. Vamos a conocer a Axel. Escuchad, a partir de hoy tenemos un nuevo compañero en clase. ¿Te importaría presentarte a los demás, Axel? No te conocen ni en tu casa, Chani. No, yo me llamo Chani. No, yo soy tipo de incógnito. Bastante decepcionado con Axel. ¿Por qué hay aquí una persona negra? No de piel negra, no, negra. Es una silueta negra. No tiene ni color. ¿Por qué hay un señor que es la antimateria? ¿Será de la Academia Alius? Ay, no, leñes. Señor, ¿por qué eres literalmente antimateria? Este sí que es un tipo de incógnito. No molestes mientras estudio. A ver, no tienes mucha cara de estudiante, la verdad. Ven, galleta, ven. Es la oscuridad misma, pero tal cual, ¿eh? ¡Axel! Me hubiese reído muy fuerte que en vez de Axel fuese Shadow Cimmerian. Me hubiese reído muy fuerte. En plan, ¡jaja! ¡Ahora tendré el protagonismo que merezco! Me hace mucha gracia porque en el anime, en el juego no me acuerdo cuál es. De hecho, creo que ni siquiera tiene presentación como tal, Shadow. Pero me hace mucha gracia que en el anime es como, ¡buah! Kevin está lesionado, tenemos que sustituirle. En vez de coger y llevarse a Shadow, que es un delantero también, cogen, se piran, dejan a Shadow como diciendo, vale. Bien, muchas gracias. Otra vez tú, si es por lo del fútbol, ya te dije que no voy a jugar. ¿Por qué? ¿Te gusta el fútbol, no? ¡Mataste a mi padre! F por Shadow. Espera, Axel, tú sí que vas a esperar, eres un impresentable. La chica de ayer. La razón por la que no juega al fútbol guarda relación con su hermana, y si le dejas en paz. ¿Su hermana? ¿Qué quieres decir? Para empezar, ¿por qué sabes eso? Deberías invertir tu tiempo en preocuparte por otras cosas. Aún te faltan jugadores, ¿no? Si ni siquiera puedes formar un equipo, no me extrañaría que tu club desapareciese. Vale, futura mujer. Eso está por ver. Encontraré a los 4 jugadores que faltan. Ya verás. Yo sé que Axel no va a dejar el fútbol así como así. Futura esposa. No permitiré que os carguéis el equipo de fútbol. Él también jugará con nosotros algún día. Ya, una cosa es decirlo y otra bien distinta hacerlo. ¿Por qué no vas poniéndote en movimiento? Vaya que sí, no pierdas detalle. Ya verás cómo encuentro a 4 jugadores en un santiamén. Shadow llorando. Obviamente, pero es que, macho, el bullying que le hacían a Shadow es como te lo presentan así como, buah, el sustituto de Kevin, y es como, jaja, fuiste troleado. Los guionistas de Inazuma Eleven, proceda a XDDDDDDDD. En momentos así solo puedo pedir la ayuda a Nathan. Luego iré a la pista de atletismo que hay por el campo de béisbol, al norte del club de fútbol. ¿Habéis visto cómo le das vueltas al coco? La cuarta pared. Aprende, Deadpool. Aprende, señor Pool. No podría importarme menos el fútbol, ¡ay! ¡Quítate, muchacho! ¡Muchacho! Me haría mucha gracia tener yo a Balin y que en el equipo contrario estuviese él, pero sin ser parte de la Alius. ¿Cómo se llamaba? Glenn Quagmire. ¿Por qué A ver. El avatar, el sprite, es el del entrenador del claustro sagrado. A mí no me fastidies. Rueda infernal, disparo con rebotes, espejismo, guantes ígneos, despeje a presión. Sprint triple.
Regate Aurora, paisaje helado, escudo de fuerza total, guantes frescos. Bastante bien, la verdad. Ay, que puedo hacer esto también. Es verdad, no me acordaba. Madre mía, se controla un poco regular, ¿eh? Ya os lo he dicho, pero se controla un poco regular en ordenador, ¿eh? Uf. Guionistas, jaja, Axel tipo siniestro. Pero tal cual, ¿eh? Luego te lo meten ahí en los emperadores oscuros, haciendo el fénix oscuro y toda la leche, y es como, mío, no está mal. Luego lo convocan a la posible selección japonesa y es como, oye. Y luego es como, nah, mejor metemos a Todd. Todd Ironside. Habéis empezado a buscar jugadores para vuestro equipo, ¿no? Sí, ¿qué te parece? ¿Te unirías a nosotros? Me temo que no, es tan vulgar. Bueno, William. William Glass. ¿Eres tan cero a la izquierda que tu randomizado también es no importante? También carece de importancia. Incluso más, diría yo. Me hubiese hecho mucha gracia que Nathan tuviese el sprite de Jack. Es que me hubiese hecho mucha gracia. Los atletas nuevos del equipo de atletismo lo están haciendo bien. Dejar el club en sus manos. De verdad, gracias. Devuélveme mi cabeza, Nathan. Por favor. Lo hago porque me apetece jugar al fútbol. Era bastante divertido. Toca volver a atravesar los campos a la velocidad del rayo. Nathan Swift, bueno. Nathan Swift. Shadow, mejor que la ardilla, efectivamente. El topo. A ver, Guachen. A ver qué técnicas tiene. Buah, un montón de nada, ¿eh? ¿Es delantero? Bien. Me gusta que Nathan sea delantero, la verdad. Has conseguido estelas blancas. Ya tengo equipación. Ya tengo equipación propia y todo. Uniformes. Venga, va. Esta me voy a equipar. Que es fea con ganas. Como el equipo que voy a formar. Ya verás. ¿Qué es esto? Pero, ¿qué es esto? Es un pollo, es una gallina. ¿Qué? ¿Por qué es un pollo con mochila? ¿Por qué es una gallina con mochila, tío? ¿Por qué la gallina tiene mochila? No. No, es un uniforme, pero es una gallina. Pero un... ¿Qué? ¿Cómo? Y esto, chicos, es lo que pasa cuando no pagáis la sanidad. Que te salen deformaciones. Qué importante es la sanidad pública, joder. Macho, a pagar impuestos todo el mundo. Me estoy encontrando nada de cosas rarísimas. Primero gato y luego gallina. ¿Qué cojones? Has conseguido vamos. ¿Pero qué era esto de vamos? ¿Qué era? ¿Que es que no lo estaba mirando? Vamos. Inventario. Super técnicas. Opciones. Aprender. Es un talento. Las habilidades personales suben al ir ganando, pero bajan al perder. ¿Por qué tengo 99 de tripegaso? En vez de, no sé, una. Esto yo no lo he puesto, ¿eh? Tengo 99 unidades de tripegaso. Que dicho esto, igual se la equipo a Nathan. Es un talento, ni idea. ¿Sabéis que yo nunca he equipado talentos? O sea, los que me venían de serie con los jugadores y ya. Voy a sufrir con equipos como la Royal o el Zeus. Voy a sufrir muchísimo. Hoy he partido el club de tenis. Tengo cara de que me importe. Tengo cara de que siquiera sea canon. Eso. Canon Evans, como mi nieto. O tataranieto, que era, de Mark. A ver, Footblog. No, ¿dónde está el Footblog aquí? No. ¿Protegio? No. ¿Qué?
En fin, ¿dónde estaban el resto de jugadores? Pues sí, tataranieto. Vale. ¿Tú quieres unirte al Raimon? Bueno, sí, que quieres ser un Naruto. ¡Aurelia! Que si me quiero apuntar a tu club, verás, es que tengo una salud muy débil, Kof Kof. Muy mal, Aurelia. ¿Cómo? Perdón. El edificio de los clubes está justo a la izquierda de la caseta. Vale, ya sé dónde es. Hola, Mastermon, ¿qué tal? Aquí estamos con Inazuma y Eleven randomizado. Ahora que lo dices, nunca he jugado. Te advierto que suelo cansarme rápido de todos los deportes. Aún así, ¿quieres que me una a tu equipo? Vale, este se supone que es Max. Bueno, encantado. Que sepas que soy muy habilidoso y que todo se me da muy rápido. De todas formas, no dejes que me aburra mucho. Tiendo a cansarme enseguida de todo. Así, pues al banquillo. Maxwell Carson se ha unido a tu equipo. Bueno, te voy a enseñar el tripegaso, pero vamos. Rápido. No. Me encantan tus super técnicas. Son. Ole, ¿eh? ¡Ole! Gato, dime con quién puedo hablar. Gato. No te enfades, ya era en broma. A mí me gusta Max, no de su diseño. No sé su diseño, me es bueno. A ver, a mí también me gusta, ¿eh? ¿Estás en Desmunes? Sí, si es siguiendo configuración 3D settings y cambiando a OpenGL se arreglan las letras. ¡Oh! Pues muchas gracias, DMcito. Me voy a guardar lo único. ¿Cómo configuración? 3D settings. Vale. OpenGL. OpenGL. OpenGL 3.2 o Old. ¿Cuál de las dos? DMcito. Bueno, voy probando y pista. Wow. ¡Ah! Ya está. Perfecto, perfecto. De todas formas, voy a probar el otro. El Old. 3.2, vale. Voy a probar este, el Old. Me da un poco lo mismo, pero... Como me has dicho el 3.2, pues al 3.2. De hecho, se ve hasta como más claro y todo, ¿no? Hoy no se puede utilizar gimnasio. ¡No! Vamos a volver a ver a la niña. Es que me hace mucha gracia, tío. ¿Por qué tenía que ser Julia la que estuviese en silla de ruedas? Que lleva gafas y es muy guapa. Esa no será... Celia. ¡Oh! Venga, va, super técnica. Pase cruzado. Bueno, podría ser peor. Yute la Roya y la Kami es un magnífico estratega. Os parecéis tanto como un huevo o una castaña. Claro, él es la castaña y yo soy el huevo, ¿verdad? Ya lo sabía yo. Hola, me llamo Veteran. A ver. Si tú lo dices. Oli, no sé nada de Inazuma, pero aquí viendo. Hola, colores ajenos. Pues la verdad es que está muy bien. El juego a mí me encanta. Y estamos aquí randomizado todo. Todo literalmente es random. O sea que creo que el gato está llamando. No, está llamando. Pam, pam, pam. Gracias por la seguición, XX Victor. Pero lo que pasa es que Victor Blaze en este juego no aparece, lo único. Ay, Easy, deja estos chistes, por favor.
¿Dónde está la persona que me falta, por cierto? Que mola el club de fútbol es una broma, ¿no? Vale, pues nada. ¡Tampoco creo que pudieses moverte! ¡Ah! No es gordofobia, chicos, porque yo también estoy gordo. ¿Habéis visto los hacks que utilizo? En la vida real. Por las clases. No, pero en serio, la gordofobia está mal, chicos. ¿Cómo lo estás jugando? Desde un emulador. Llamado Desmune. Perdón, desde una patata. Llamada Desmune. Ahora me tiran el canal. No sabía que el random te añadía los talentos a ese juego. En el original no hay. También te añade jugadores de Inazuma Eleven 2, por cierto. Tú debes de ser... Mark, capitán del equipo de fútbol. Yo soy Paul Peabody. A ver. Bajito eres. La verdad es que hace tiempo jugaba al fútbol, pero no se me daba bien, así que lo dejé. Eso se arregla entrenando. Vamos a jugar al fútbol. No puedo. Bueno, pues ya sabemos dónde está Paul Peabody. ¿Cómo se reclutaba...? Uy, qué susto. ¿Cómo se reclutaba Paul Peabody, por cierto? Gracias a Leonidas por seguirme. Por seguir el canal. Os recuerdo que si tenéis Twitch Prime podéis apoyar económicamente el canal para, entre otras cosas, crear más layouts como estos. Mejor dicho, decirle a artistas que me lo... No, gracias. A artistas que me lo hagan, porque mi talento oculto en las artes plásticas es nulo. ¿Dónde estaba Jim, tío? El otaku, este es Jim. ¿Te imaginas? Desmune, efectivamente. Me encantaba Inazuma Eleven. No sé cómo pudieron cargarla tanto con el Go y el Ares, ya ni mencionar. Yo he visto el anime de Ares y el de Orión, obviamente. No está tan mal. Eso sí, hay partidos en Ares que es como, a ver, el Raimon no gana. Al equipo de los aliens no les ganan. Les ganaron porque Gleg Quagmire se puso a hacer el imbécil. Y eso fue un guionazo importante. Fútbol, muchos buenos jugadores consiguen hacerse muy famosos. Si juego al fútbol, a lo mejor más gente cae en la cuenta de que existo. Sí. Bien, es una oportunidad tan buena que no puedo pasarla por alto. Soy experto en disimular mi presencia. Tenlo en cuenta para cuando quieras hacerme jugar. Jim Wraith se ha unido al equipo. Háblale hasta que salga corriendo. Después de la primera parte de eventos, tienes que hablarle 27 veces en 3 zonas distintas, cada vez 9. ¿Sabes que el anime de Ares lo cancelaron por falta de audiencia? Orión, ¿no? Porque después de Ares fue Orión. Pero terminó. Hasta donde sé. Pues me parece una pena, pero bueno. Es que no puedes poner... Es lo que digo, no puedes poner a jugadores tan buenos como Xavier, como Isabel, como Gasel, como Torch, como Jordan. Ya sé que estoy mezclando nombres alius y nombres normales. No los puedes poner todos en un equipo y que pierden porque el portero de repente le cambian la personalidad completamente y dice, jaja, no me meteréis gol. De repente le marcan. A ver. ¿Qué quieres que te diga? Ares tenía unos guionazos importantes, ¿eh? O sea, hay que hablar con él 9 veces. Hasta luego. ¿Dónde está? Peabody. Peabody, entre comillas. Jim, ¿tienes alguna super técnica, por cierto? Me gustan tus super técnicas. 77. Vale. Mark es un portero. Es un defensa. Nathan es un delantero. Este es un portero. Y este es un delantero. Está bastante bien, la verdad. Pero este es un defensa que tiene la mano celestial. Bastante worth. Le enseñamos el tripegaso.
Que son un defensa, un delantero, dos delanteros. Bárbara Clector. Así, Bárbara. Un nombre masculino. El Raymond Royal Academy es muy LOL. A ver, ¿qué os leo? Seb lo terminó porque fue cancelado. Ah, vale. ¿Qué? El problema de Ares fue que parecían más combates de anime de Dragon Ball que partidos de Inazuma Eleven. La Royal con Nathan, Caleb, Sanford y King partiendo por la cara. Tal cual, pero tal cual. Las super técnicas ya algunas fueron fumadas impresionantes. Mira, por ejemplo, a mí una super técnica que es súper simple pero me encantó en su momento fue la de Caleb. Un balón de cada color y dispara. Hello, Demotke. Hola. Hola, Miguel, ¿qué tal? Resumen, un psicópata buscado internacionalmente por la Interpol a hacer un equipo de fútbol para obligarlos a jugar y entrenar y así provocar una evolución forzada de 300 años. De superjugadores, obviamente. Las supertécnicas y algunas fueron fumadas impresionantes. Hola, Miguel, hazlo, será útil. En realidad que hayan talentos de Nesta y Inazuma Eleven 1 es porque se tenía pensado meter conectividad con Inazuma Eleven 2. Eso sí lo sé. Versión fuera de Japón. Dicha conectividad nunca fue aplicada, pero los datos se mantuvieron como muchas super técnicas. Bien, descansando un poco de los estudios. ¿Y qué tal lo llevas, Miguel? Los estudios. Peabody, ¿dónde estás? Ibas tirando pienso por ahí. Mira, cama rápida. Ay, qué mal se controla, por favor. Ya sé dónde está Peabody. Jejeje, te encontré. Y ahora a buscarle. Otra vez. ¡Quita! Pesado. Qué listo sos, sí. Luego de esto se va a la torre. Vale, voy. ¡Ah! ¡No me cuentes tu vida, Mark! Por favor. Se me va a joder, ¿eh? Hola, niña sin piernas, ¿qué tal? ¡Oh! ¿Por qué no puedo salir del instituto? Quiero a mi Peabody. Bien, descansando un poco. Si te salen técnicas como el tripegaso, no era del 1, no te extrañe. O incluso el chute tsunami. Tirando algunas cosas mejores, otras peores, pero bien, vale, eso está guay. Luego esto se va a la torre. Ahora Peabody saldrá en la parte de arriba, pero no te dejan a reclutarlo. Uy, perdón, es verdad, sale arriba. Vale, pues nada, pues si no me dejan reclutarlo ahora, a hablar con el inútil de Willy. Por cierto, Peabody fue canon, pero solo en el manga. Sí, cierto. Fue un personaje que era la mascota del Raymond. Como meme, en los juegos lo siguió añadiendo, pero siempre aprendía las técnicas de portería de Mark. Quitando en el 3 donde aprendía la mano roja hasta el portero del equipo del abuelo de Mark. La mano celestial X, creo que era. Es uno de mis personajes favoritos, siempre lo usaba cuando lo conseguía. Que por cierto, hablando del manga, que os lo he dicho antes, pero bueno, lo vuelvo a repetir. Es de Tenji Yabuno, el mismo creador de Demon Adventure 01. VTamer 01, por cierto. Si vienes con 3, eso significa que yo soy el último que necesitas, ¿cierto? ¿Tanta falta te hago? En fin, sin más remedio, pero tengo una condición. Si pudiera lucir el número 10 a la espalda, estaría dispuesto a aceptar la oferta. Venga, va. Los asos no necesitan entrenarse. Luego el que sabe de fútbol es su hermano. Pero bueno.
La mano espiritual, vale, vale. Bueno, sí, claro, es que las dos son rojas. La mano celestial X y la mano espiritual. Apenas va a salir huyendo, Willy, ¿eh? Quiero... Ahora que estáis aquí unos cuantos, quiero preguntaros una cosa. Es que quiero poner en prueba una herramienta que tiene Twitch, que es gestionar encuesta. ¿Cómo llamo al capítulo en YouTube cuando lo resuba? Me hubiera gustado que hiciera referencias a WeTamers. Y de repente un espíritu guardián de estos, un espíritu de Go, es Vidramon. ¿Te imaginas? Hermano gemelo que no aparece hasta el tercer juego y después cuando lo reclutas aprende una basura de técnicas. Efectivamente, ese mismo. Como chiste, Will aprende una técnica tocha a niveles muy altos, pero con sus estas basuras no hace nada útil. Me lo imagino. Chan. Hola. Vale, en principio hay una encuesta actualmente. Votad. La niña sin piernas, es que lo sabía. Ahora vengo, ¿eh? ¡Hombre, Goro! ¿Móvil? Ah, vale. Bueno, se te ha visto un poco, lo siento. La niña sin piernas. Oye, ¿por qué hay 15 votos pero me está viendo 13 personas? ¿Cómo es esto? A nivel 99 con más chistes, perfecto. Vamos a ir guardando de mientras. Que creo que lo acabo de guardar, pero bueno. Pagué para que salga ese título. Madre mía, 2200 puntos del canal. De todas formas, voy a intentar... El poder de los puntos. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué quieres, Gorito? ¡Ay, Gorito, qué bonito eres! ¡Hola, Byron Love! ¿Te imaginas que ahora de repente Jude Sharp es Byron? O alguno de la Royal. Este es bastante gracioso. No os voy a mentir. ¡Chicos, por fin somos 11! Kiryu-chan. Gracias Byron Love por seguirme y gracias TGA N Pro 1 por seguirme. Y Leonidas creo que ya te he dicho, pero bueno, gracias también. Bueno, voy a proceder con la cenación. Buen provecho, Silver. En el 1 aprende flecha celestial. Cierto, cierto. En el 2 la versión mejora del chute de Afrodita y en el 3 aprende el tiro triple este que hace Byron en el torneo. El remate caótico. Buenardo. Ahora sí que no podemos escapar del partido contra la Royal. Sí, ya toca disputar un encuentro después de tanto tiempo.
Vamos a hacer un partidillo para entrenar. Venga, chicos, que se note que somos una piña. ¿De verdad el capitán se piensa que somos capaces de ganar? Sí. Vete a saber, pero a estas alturas ya poco podemos hacer. Madre mía, Felt y Balin. Hay que resignarse, vamos con este partidillo. Vamos, chicos, tenemos que preparar el campo. ¿Qué haces, Goro? Sí, increíbles tiros para un ñordo personaje, pero tal cual. Hacía tiempo que esto no se parecía a un campo de entrenamiento. Gracias, Inceniraptor YouTube, por la seguición. Recordad que tengo un canal en YouTube, Los Archivos de Easy, donde subo cosas básicamente de Digimon. Hacía tiempo que esto no se parecía a un campo de entrenamiento. Mark, hay que dejarse la piel. Cuando el equipo esté listo para jugar, ven a decírmelo. Para cambiar... Me la bufa. Jugadores. Rocky. El cerdo. Vale, Dora Delight con entrada tormenta, por cierto. Es top. Mark es Wester. Clint Wester, Clint Eastwood. Nathan Swift es Ian Watson. Maxwell Carson es Chris Glover. Jim es Barbara Clector. Jack es Rocky Black. Todd es Dora Delight, que por algún motivo aquí es chico. Con entrada tormenta. Steve es Marcus Train. Timmy es Swarm. Sam es Feld, que tiene el tornado de fuego y además es chica. Willy es Austin Tysus. Y Kevin es Balin. Bueno, Feld con el tornado. Buen Feld con el tornado de fuego, sí. Me gusta bastante, la verdad. De hecho, ¿qué demonios? Vamos a hacer por las jajas. Aprender. Tripegaso. Y lo va a hacer con Felt, que es el de 62. Lo va a poder hacer una vez y ya. ¿Qué otro delantero tengo? Balin defensa, estoy bastante seguro de que sí. Con Ian Watson. Sí, Watson y Felt. Hala. Ya tengo el tripegaso, chaval. Estira. Ahora estiro. Increíble estiros para un ñordo personaje. Me voy a hacer a Chao. Buen provecho, Hosaku. Una pena que no le dan los pete para hacer la entrada a tormenta. A ver. Madre mía, Todd. Todd, es que hasta cuando te randomizo eres una decepción tras otra. Bueno, vamos a hacer el partido de fútbol porque... ¿Contra quién se supone que juego? Es que no me acuerdo. Ah, vale, es pachanga. Os vais a cagar, tío. Os voy a hacer un tripegaso en toda la puta boca. ¡Que sí! Si el problema no es que no sepa jugar, el problema es que es difícil. Con un ratón. ¡Vamos, portero! Buah, poco se habla cómo te voy a marcar, ¿eh? Bueno, igual no. ¡Vamos! Aquí viene el tripegaso, chaval. ¿Pero qué es esto? ¿Qué portero de porquería es esta? ¡Hala, venga! ¡Gracias, hombre! ¿Cómo te va a molar el tripegaso que te acabo que te voy a hacer? ¡Tripegaso! Madre mía, adiós a la barra. Adiós a la barra de PTs.
¡Hala, pa' tu casa, chaval! ¡Hala! Ya gana el partido. La repetición ya para mañana, ¿no? Vale, ahora todos a defender. Bien, portero. Aquí no hay faltas, hombre. Somos amigos. Somos amigos y juguemos al fútbol. De repente uno pone mano omega y es como, ¿perdón? Buen trabajo, chicos. Os habéis desoxidado bastante, ¿no? Volved a hablar conmigo cuando ya es descansado algo. Mi pregunta es, ¿se le podrá marcar a la Royal con el tripegaso? Muy buena pregunta. Ahora me voy. De todas formas, voy a hacer la estrategia para el partido desde ya. Vale, tú a la delantera. Tú también. Madre mía, todos son porteros. No, voy a hacer una de tres puntas. No tengo la de tres puntas. Vale, pues autobús. Que más o menos es un... una delantera de Osaka. A ver. A ver, igual no, ¿eh? Vale, mi pregunta es... para parar tiros, ¿cuál es? ¿Defensa? ¿Aguante? ¿Control? ¿Valor? Poco se habla de las estadísticas. A ver, tiro una porquería, rapidez una porquería, aguante una porquería, pero físico, control y defensa, poco se habla, ¿eh? A ver, me da un poco igual porque me van a reventar, ¿sabes? Pero... Sí. Fue nuestra delantera de Osaka favorita. Es defensa tanto para porteros como para defensas. Vale. Macho, gracias tú. Gracias Gim0911 por seguirme. A papá le desagrada vuestro equipo, por eso he venido yo a veros. A ver, eso es un poco mentira, pero bueno. Dais vergüenza ajena. Spider-Man. Gracias por la raid, Gim. Muchísimas gracias. Como ahora tenéis partido, habéis empezado a entrenar deprisa y corriendo. Por el bien del instituto, lo mejor es que vuestro club desaparezca cuanto antes. ¿Cómo y quién eres tú para decirnos eso? Que es hija del presidente de la junta escolar. No deberíamos tenerla en nuestra contra. Vaya, veo que me conoces. Concededme el gusto de ver vuestro próximo partido. A ver, lo iba a saber igualmente. Será el último que disputéis. El equipo saldrá adelante. Los que amamos el fútbol hacemos posible lo imposible. Parece que energías es lo único que no os falta. En fin, todos sabemos cómo acabará el partido. ¿Qué tal la cena, Silver? Pues que he utilizado la primera técnica de disparo. Bueno, la primera técnica en general. Y obviamente es el tripegaso. Y me ha gustado. ¡Mark! Esto no tiene nada que ver. Si jugamos bien, el presidente verá lo que valemos. No permitiré que se cargue nuestro equipo. ¡Juguemos al fútbol! Nadie del equipo se había preparado aún, pero el partido ante la Royal Academy pondría en marcha una gran conspiración. ¿Rydark? ¿Eres tú? It's you, Rydark. ¿Ya tenéis hambre otra vez, Digimones? Pom, pom. El partido contra la Royal está a punto de empezar. Hemos estado entrenando mucho durante una semana. Ya solo queda ir a por ellos. ¡Capitán! No me queda agua.
Mark, mira por la ventana, los de la Royal han llegado. ¿Os acordáis del señor negativo? Ahora os voy a enseñar al señor positivo. ¿Veis? Aquí está el señor positivo ahora. ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¿La escuela de Charles Xavier para mutantes? El club no desaparecerá mientras yo juegue en este equipo. Sea quien sea el rival, no podrá contra nosotros. Puf, nadie da ni un céntimo por vosotros. La eliminación de vuestro equipo es un hecho. Lo único que os pido es que no pongáis por los suelos el nombre de este instituto. Bueno, tenemos el tripegaso, chavala. Tranquila, no lo haremos. Tú mira cómo jugamos. Este será nuestro partido. Gracias, Raulillo HD, por seguirme. Y espero que disfrutes de este vídeo, claramente. La Royal Academy ha llegado. Ahora os lo enseño. Parecía imposible, pero la Royal había pedido enfrentarse al Raymond. El equipo de fútbol del instituto buscó jugadores y se preparó a toda prisa para la ocasión. Nada de locos. Sabían que no podían soñar, ni siquiera con empatar. Pero decidieron plantarle cara a la temible plantilla liderada por Jude Sarp. Sin embargo, el partido concluiría de una forma inesperada. ¡Chan, chan! Madre mía, los clones, ¿no? Madre mía, Star Wars, cómo envejecido. Se viene Jude. Quiero ver cómo es Jude. Fuera bromas. Mira, el cabeza boomerang también está. También está el pedófilo. ¿Sabéis quién es el pedófilo, no? El de las gafas y la nariz. El juzgando llamado Sanford. Uno de tantos juzgandos que tiene este juego. Está Nathan también, está Jordan, está Xavier, está Bryce. Pedazo de presupuesto tenía esta escuela, ya te digo. Las mafias es lo que tiene. La Royal Academy, no es un rival cualquiera. Capitán, lo siento, pero tengo una cabeza. No tengo cabeza. Pero yo me retiro, es imposible ganar a esta gente. Todd, si no jugamos contra ellos, nunca sabremos a quién le sonreí. Todd sin cabeza. ¿Es un chiste, Mark? Chicos, escuchad, Jack ha desaparecido. Para sorpresa de nadie. Como dices, hace un momento estaba aquí, viendo a los de la Royal Academy. ¿Nos ha dejado tirados? Vamos a buscar a Jack, hay que preguntar si alguien lo ha visto. Te acompañemos, Mark, como no aparezca tanto entrenamiento no habrá servido para nada. Yo voy a mirar por allí, tú busca un poco más por esta zona, Mark. ¡Tan, tan! Jack no puede andar muy lejos, vamos a ver si lo encontramos. Nathan, Todd y Sam te acompañan. Sam, que ha pasado de tener un pelo afro a tener pinchos en la cabeza. Pero literal. Super técnicas. Al otro delantero, a Ian Watchen. Panam. No, lo que quiero saber yo es... lo que me gustaría a mí saber es... ¿cuántos PT gastan? ¿Tengo esos nuevos objetos? De todas formas... Ah, lo voy a tener que poner aquí, tío. Tripegaso. A ver cuál ha sido... Ver resultados de la encuesta. La niña sin piernas. Vale, me parece estupendo. Tripegaso. A ver. PT. Consumo de PT del tripegaso.
62 en Inazuma Eleven 2. En Inazuma Eleven 2. Y aquí cuánto cuesta. Básicamente es para ver si se mantiene, vaya. Ah, claro, joder. 62, vale. Entonces, yo lo que tengo son pase cruzado y truco de magia. Vale, voy a buscar pase cruzado. Es que básicamente es para ver si merece la pena o no. Pase cruzado 32. O 33 en la versión europea. Y truco de magia 25. Puede estar bien, ¿eh? Vamos a enseñar, por ejemplo. No. Sí, hombre, más tripegasos. No tengo ningún centrocampista, no. De todas formas, es que no le quiero enseñar pase cruzado y truco de magia. No se lo voy a enseñar. Porque creo que son técnicas muy flojas. Luego ya veré. Ah, sí, el tío luminiscente. Mirad. No es que sea un tío luminiscente, es que es un holograma. Hidratación. No tengo agua, no puedo hidratarme. Bueno, puedo ir a cambiar el agua. Os dejo por aquí, ahora vengo. Y de paso me llevo el tazo. ¡Param! Mientras voy al baño, ¿sabes qué estaría bien? ¿Sabes qué estaría bien mientras voy al baño? Poneros un anuncio. Vale, pues ya está. Un buen título para que te baneen de YouTube. Nah, no creo. Mítico Gus Martin. Ese es el pedófilo. Vale, pues vamos a jugar. Vamos a reventar a la Royal Academy. Jack tiene que estar por aquí. Mentira, todo mentira. Panam. Ah, aquí estaba, de verdad. Los hermanos... Se viene Jude. Los hermanos copypaste. ¿Quién será Jude? Uf, miedo me da. No me salía el anuncio y me siento estafado. Si tienes puesto el... ¿Cómo se llama? El adblock, seguramente no te salga. Digo yo que será por eso. ¡Wow! Que me asfixio, ya sabía yo que me faltaría espacio aquí dentro. ¡Jack! ¡Ah, capitán! Perdóname, me ha entrado un poco de miedo. Un poquito, nada más. Ahora que por fin tenemos partido, ¿de qué te sirve huir a estas alturas? ¡Juguemos al fútbol! Pero... Esperad, no podéis obligar a la gente a unirse a vuestro equipo. Las cosas no se hacen así. ¿Cómo que no? ¿Quiénes sois? ¡Ay, qué pesados los de sumo! Somos del club del sumo de Raymond. Jack, tienes actitudes para entrar en nuestro equipo y no en el vuestro. Oye, ¿qué viene a tomarse esas libertades? Jack nunca ha dicho que quiera irse con vosotros. Tampoco parece que quiera jugar en vuestro equipo. ¿Que no? Si va a ir al Mundial y todo. Jack, ¿qué club de los dos prefieres? Yo, pero... No lo sé. Entonces no queda más remedio que decirlo con un partido de fútbol. Si conseguís romper nuestras defensas y darle con el balón a la taquilla, no molestaremos más. Como queráis, no dejaremos que Jack pase más tiempo en esa taquilla. Venid a por nosotros.
¿Te imaginas? Le hacemos un tripegaso a la taquilla. La reventamos, literalmente. La reventamos con Jack dentro, ¿eh? Pero literalmente hablando. ¿Pero pasa? Thomas Felt. ¿Pasa? Madre mía, Thomas Felt. Toma, que soy delantero. ¡Delantero! ¡Delantero, pichichi! Ay, por favor, qué asco me acabo de dar. Por favor, la gente que hace series en el ordenador, en el emulador, que me diga cómo lo hace, porque... Mira, ¿sabes qué te digo? Que a tomar por culo. ¡Hala! ¡Tornado de fuego! Y no soy Axel. Ah, te tomas por culo. Usando la app de dudosa utilidad. ¿Qué eres, joder? Pero es aleatorio, puede salirte o no. Yo tengo adblock y si sale. Ah, bueno, pues es aleatorio entonces. Madre mía, quiero ver cuántos dólares he conseguido. ¿Cómo se miraba esto, tío? ¿Gestor de funciones puede ser? No creo, ¿no? Datos. Análisis del canal. ¡Ay, el canal! ¡Madre mía! 10 céntimos acabo de conseguir. No, perdón. 0,05 céntimos. Centavos, perdón. Centavos, no céntimos. Centavos, que valen menos todavía. Más luego lo que se lleve Papi Twitch. La nueva waifu del canal. Pégale duro con la delantera de Osaka. Sí, pero tal cual, ¿eh? Venga, Jack, vamos. Capitán, yo... Jack, yo también estoy asustado, pero las cosas no se solucionan escapando. ¿Que no? ¿Que no? Dile eso a los de Resident Evil. Si vives una vez, seguirás huyendo toda la vida. ¿Es así como quieres acabar? Lo siento, capitán. Haré lo que pueda. Eso es. Gracias, Jack. Jack Walside se te ha unido. Jack al la... No, Jack no. Javier al lado de la valla. Se llama. No, sería así la... Javier al lado de la valla. Al lado del muro. Ay, bien, vamos a donde está Silvia. Madre mía, la increíble delantera de Osaka, ¿eh? Thomas Feld, la increíble delantera de Osaka. Luego está Silvia acá Nobel, la sin cuerpo. Ay, joder, es que me sigo acordando de la niña sin piernas, tío. Daniel, ¿por qué tenemos que jugar contra un equipo de matados como este? El comandante está interesado en un jugador que ha venido a estudiar aquí. Tenemos que ver cómo lo hace. ¿Crees que podría...? Este es Waldon. Skates es Waldon. El otro es... Sanford, creo. Y este será Jude. ¿Crees que podría jugar en nuestro equipo si se lo ofrecemos? Eso depende del comandante. Madre mía. Madre mía, Jude. Jude se ha pasado con los porrinos, el azúcar, la harina y ha acabado así. Madre mía, Jack. Es que parece Jack después de pasar por un centro de rehabilitación, ¿eh? Fuera bromas. Después de pasar por el proyecto hombre. Ay, pobrecito. Pobrecito Jack. ¿Qué te ha pasado? Javier al... Jack en el doblaje castellano, Javier al lado de la valla. ¡No! ¡Se me apagó el móvil! ¡Verga! ¡Ay, ahora vuelvo! Aquí diría 98. Muchas gracias por seguirme. Voy a por el cargador del móvil. Ahora vengo. ¿Sabes que estaría de puñetera madre otra vez? Poner otro anuncio. No puedo. No me dejan. Usar cofre de regalos. ¿Qué es esto? No hay ningún botín del Prime.
Sound alerts, gestionar encuesta, alojar un canal, iniciar una predicción. A ver. Vale, pues voy a iniciar una predicción. Mientras, sí, no. Molará. No. Serán feos los jugadores de la Royal Academy randomizada. Ah, bueno, pues quito la randomizada. En serio. Bueno, pues creo que se entiende. Hala, predicción. Vale, pues no me dejan. Nos gustarán los jugadores de la Royal Academy. Hala. Predicción iniciada. ¡Qué leche me pego en la rodilla! ¡Au! De nada, hay que apoyar a los canales de Inazuma. A ver, no es un canal de Inazuma como tal. Es más, mi canal principal, el de YouTube, es de Digimon. Pero en el canal de gameplays de Twitch, es decir, este. Bueno, que no solo es de gameplays. Pero en el canal de gameplays de aquí de... O sea, en el canal de Twitch he dicho, vamos a darle. La mayoría decís que sí os nos gustará los jugadores de la Royal. Yo creo que no, Personalmente yo creo que no, Yo por ser mod no puedo participar en la predicción. ¡Ay, qué putada! ¡Ay, qué mala pata! Venga, chicos, vamos a pillar por sorpresa a la Royal. Cálmate un poco, capitán. Seguro que son ellos los que nos pillan desprevenidos a nosotros. Ey, nos hemos entrenado muy en serio. ¿Podemos dar guerra? A ver si confiáis un poco más en mí, vuestro delantero estrella. A ver. Hay que jugar como siempre y no tengo nada más que añadir. Qué lástima me da. No tienen ni idea de lo que pueda pasarles. Dejar finiquitado el partido cuando antes puede ser visto como una deferencia hacia ellos, ¿no? Vamos, chicos, podemos ganar a la Royal. Déjame decirte. Nos gustará, pero en el mal sentido. A ver, sí, obviamente. ¿Cómo nos va a gustar con el Jack drogado? Con el Jude drogado. Madre mía. Se ve un poco mal, ¿no? No se ve del todo, ¿no? O me lo parece a mí. Eso, Jude. Vamos a ver. ¿Sabéis cuál es mi jugador favorito de la Royal? Os dejo un tiempo para pensarlo. ¿Cuál creéis que vosotros que es mi jugador favorito de la Royal? Grengo. No es ese. ¿Sabéis cuál es el que más me gusta? Ay, por favor. Ay. Estoy entre Jones, el señor mayor este, que está porque sí, o interrogación. Ese jugador, la verdad es que me gusta bastante, interrogación, ¿eh? Yo quiero reclutarlo para mi equipo. A ver. Boys Dance. Es muy impetuosa y obliga a los demás a que la escuchen. Bueno. Va. Este es otro del otaku. Gamer. Madre mía, gamer. ¿Insultará a mujeres y minorías? ¿Ese será su técnica especial? Jim Laurenson. Mira quién es. Ort o Matón. Le gustan las carreras de caballos, pero no le dejan apostar. Madre mía. Dwayne Wu.
se cuida mucho el pene y también... Bueno, a ver, eso cuidarse el pelo. Bola falsa, ataque cóndor, flecha huracán, potenciación, hora celestial, perfecto, perfecto. El gamer con la hora celestial. Puedo hacer muchos chistes y no los voy a hacer. Garra salvaje. Atajo tornado, cuchilla asesina. Despeje de lañador y despeje cohete. Despeje de lañador. Entrada tormenta. Despeje... ¡Hala, venga! ¡El Fénix! ¡Toma! Despeje explosivo. Potenciación. Buena interrogación. Buen jugador. Está diseñando un detector que permita predecir movimientos. Bien por él. Triángulo letal. Vale, obviamente, porque es el que tendría con la historia. Escáner de defensa y equilibrismo. Remate halcón. Regate múltiple. Y entrada tormenta y tornado dragón. Ya me jodería porque no vas a poder hacer ese ataque. Madre del amor hermoso. Uno del banquillo es de la Royal de verdad. El Lawrence ese, ¿sí? ¿Este? A ver. Jim Lawrenson. Es verdad, es un delantero suplente de la Royal. Pero aquí funge como defensa, ¿no? Como medio. Bueno. ¿Preparas para la paliza que me van a dar? Poco se comenta la paliza que me van a dar. Intentamos marcar con el tripegaso. A ver qué pasa. Bueno, pues ya está. Hasta aquí mi partido. Hasta aquí el partido de hoy. Venga, Balin. Si fuese el Balin de verdad, le haría quita. Regate múltiple. Skates. Le ha faltado un monopatín, tú. Para hacer... Oye, cerdo. Madre mía, solo... Es que qué porquería de portero. Solo puedo hacer una vez la mano celestial. Una vez. Una vez por partido puedo hacer la mano celestial. A ver, tengo que perder obligatoriamente, pero... ¡Gol! Este es nuestro poder. Bueno. La voz de Jude por lo menos es la suya. Esto es lo más normal del mundo. Maldita sea, me niego a aceptar la derrota. Aún tenemos la oportunidad de ganar. Bueno, a ver. ¡Tío, pero pasa! Maldito alien. Equilibrismo. Esos buenos bajones de FPS que me acaban de dar. A ver, cerdo. Intercepta. Cómetela. Lo voy a pasar mal, los partidos, eh. Hala, venga, adelántate ya, si quieres. Vete a la portería contraria, si te apetece. Si ves qué tal, eh. Todavía nos queda tiempo para seguir perdiendo. Buah, no corras tanto, cerdo. Me tienen que ganar sí o sí. Así que no me preocupo tanto. Finalmente arrancó el partido contra la Royal Academy. Entonces nos dimos cuenta. Era inútil plantarles cara con un equipo que apenas llevaba una semana entrenando. A ver, no sumes balón. No sumes goles, que solo me han metido dos. Buenas, Thomas Feld. No puede ser, ¿tanta diferencia hay? Sí. ¿Qué le pasa a este tío? Si mi tiro no era nada del otro jueves. Maldita sea. ¿Y si nos divertimos un poco? Triángulo letal. Es verdad, Jude tiene el triángulo letal, pero Jude no la hace. El triángulo letal.
Debería tener el pingüino emperador número 2 o el remate combinado. Vale, al dentista, chaval. Se acabó lo que se daba. Nadie puede sobreponerse a los efectos del triángulo letal. ¿Qué pasa aquí? No veo a nadie que pueda sernos útil para el equipo. No me digas que hemos venido hasta aquí para nada. ¡Jude, estás en las drogas! El Jude porreta, tío. Madre mía. Es la fusión entre Jude Sharp y Snoop Dogg, tío. El que me han puesto aquí, en este juego. Se acabó. Smoke weed every day. El tema de la Royal Academy, en vez de la Royal, debería ser smoke weed every day. Smoke weed every day. Jude smoke weed. Bueno, ¿te imaginas que Celia es un tío de 3 metros ahí diciendo, hermanito? ¿Te imaginas? Julia ha dicho Celia, perdón. El primer tiempo acabó sin que hubiésemos podido hacer nada, con un resultado de 0 a 20. Sin embargo, las palabras que había leído en el cuaderno del abuelo no dejaban de resonar en mi cabeza. Tenía la impresión de que empezaba a entender el verdadero significado de lo que había escrito en él. Lo sabía, esto es de locos, tendría que haberme quedado en la taquilla. No hacía falta, este equipo tiene los días contados. Vaya. Chicos, Glass ha desaparecido, para sorpresa de nadie. ¿Qué? Ajá, ¿quién me manda a mí enfrentarme a esos bestias? Ya no aguanto más. No me da la gana de seguir jugando. ¿El Axel del baratillo? El Axel de incógnito. Julia, ¿me das otra oportunidad? ¿Y ahora qué hacemos? Tú ponerte una cabeza. Perder por 20 ya es mucho, pero si encima tenemos que jugar con 10, ya estamos acabados. Capitán, ¿se te ha comido la lengua el gato? Di algo. ¿Qué pasa, capitán? Primer truco para detener todos los tiros. ¿Qué dice? Al final se le ha ido la chola. Puedo sentirlo. Seguro que ahora puedo hacer la técnica del cuaderno de entrenamientos especiales. Mark, ¿cómo puedes decir eso en un momento así? Vale, vamos, que nos queda un medio partido. Un momento. El Axel de Hacendado. Sí, porque además es moreno, ¿eh? Este también es moreno. Este tío no tiene remedio. ¿Eh? ¿Por qué hay tanto alboroto en la entrada principal? ¿Qué pasa, nenas? Ahí, Axel. El Axel. ¿Ves? ¿Qué pasa, nenas? El papucho vuelve a jugar. ¡Ah! ¡Es Axel! Esto puede ser divertido. ¡Ostras! ¿Juegan el equipo de Raimon? ¡Suerte! Por cierto, las voces en el juego no todas son las que aparecen en el anime. La de Mark, por cierto, sí es la del anime. La de Axel también. La de Jude también. La mayoría, de hecho, no coinciden entre anime y juego. La cosa se pone interesante. La de Silvia, por ejemplo, no es la del anime. Y si yo me tengo que quedar con alguna, las del anime. Por fin llegó a Alex, iba a decir. Axel, y con él se obró el milagro. Puedes añadir al nuevo jugador a tu lista. A ver qué tiene. Tornado de fuego. ¿Qué más que tuviese el tornado de fuego, ¿verdad? ¡Portero! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Qué bien me lo voy a pasar! ¿Pero dónde está? Aquí. Pues no sé, tío. Pues W. Total. Saca el lápiz. Podría decirse que Axel es un quemabragas, básicamente. Tal que estoy poniendo el directo desde la espectacular aplicación
¿De dónde ha salido este tío, Mark? De la empresa esta que está empezando, que se llama Twitch. ¿Sabe jugar al fútbol? Estoy seguro de que puede sernos de mucha ayuda. Mira quién ha aparecido, Jude. Por fin se le ve el pelo, Axel Blaze, el delantero del que hablan los rumores. ¿Tan bueno es? Axel, te voy a hacer llegar la pelota, cueste lo que cueste. Cuando la pilles, vuelve a pegarle como aquella vez. Estaré esperando, capitán. Tampoco tengas muchas esperanzas de que lo vayas a conseguir. Puf, ¿qué pretendes que haga el nuevo si ni siquiera sabemos de lo que es capaz? No pasa nada, lo primero es marcar un gol. Hay que empezar por ahí. En vez de mojarlas, las quema. Apenas hay diferencia entre un equipo y otro. Bueno. Hola, hola, soy Axel Blaze. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te doy la mano. Regate por reta. ¡Ay! Regate de wit. ¡Ay, por favor! ¡Regate humo! Saca un canuto y hace... Madre mía. Que sí, señor... Porreta. Que ya sabemos que eres muy bueno. ¡La mano celestial! ¿Será el azul o la amarilla? ¡Mano celestial! La amarilla. Regate del fumador. Hola, Inceniraptor, YouTube. ¿Qué tal? No tengo ni que decírtelo. ¡Tuya! Ole, ole. Allá voy, tornado de fuego. Buah, me cambio la skin inmediatamente. No flipes. La voz de Joe, por cierto, también es distinta. ¡Ay, que me quema las mechas! Un mamacaco de fuego. ¡Lo logró! ¡Ese maldito hijo de perra lo logró! La escena esa de Jurassic Park. ¿Jurassic Park? Lo sé. ¿Eres la caña, Axel? Lo sé. Así se marca. ¡Déjame tocarlo! Uy, mi pelo está bien. Mi pelo Pantene. ¡Ay, Julia, que te quedaste sin piernas! ¡Ay, dónde te sentaste, Julia! En la silla de rueda. ¡Ay, Julia! ¡Qué bueno es! Mi misión aquí terminó, me vuelvo al mundo digital. ¿Agumon? ¡Mac y Axel! ¡Esto se pone interesante! Madre mía. ¿Ya has recabado suficiente información, Jude? ¡Jude! Es que además sigue teniendo el pelo rizado, pero tiene una cara de meterse cosas que no tiene que meterse por la nariz, que no puede ni con ella. ¿Qué quieres que te diga? Sí, por mí ya vale. Sí, por mí ya vale. Además, he encontrado algo inesperado. ¿Ese portero? La verdad es que me pica la curiosidad por saber de dónde ha salido. Sí, la fase previa del Football Frontier va a ser emocionante. ¡Eh, Raymond! Nos retiramos. ¿Eh? Nos da igual perder el partido. Nos volveremos a encontrar en la eliminatoria regional. Entonces jugaremos con vosotros el partido entero. No me olvidaré de lo de hoy. El pelo rizado sí, pero ahora es negro y drogadicto. Básicamente, especialmente drogadicto.
Agumon, vamos a vencer a Millennium Mon. ¡Hemos ganado, Mark! ¿Lo hemos logrado? Yo no diría tanto, el rival ha abandonado. ¿Qué dices? ¡Hemos ganado! Da igual cómo, hemos ganado a la Royal Academy. ¡Mark! ¡No tengo cuerpo! Magnífico disparo, Axel. ¿Contigo en el equipo? Sí, le hemos conseguido meter gol a la Royal Academy. Todo es posible. Yo no quiero saber nada de esto. ¡Ya lo habéis visto! ¡No tengo cabeza! Hasta podemos derrotar a la Royal. Juntos lo lograremos, chicos. ¡Sí! Chum, chum, chum. Llevaba 40 años sin ver algo así. La mítica mano celestial. ¡Madre mía! ¡Madre mía, el detective Smith! Esta vez pasando desapercibido. Ahora incluso es... vuelve a ser estudiante. ¡Madre mía, el detective Smith, ¿no? Uy. Aquí empezó todo. Una nueva leyenda del equipo de fútbol del Instituto Raymond. Los nuevos Inazuma Eleven. Los 11 del rayito. Ya puedes disputar duelos con el modo inalámbrico de ese. Bueno, gracias. Escribe el nombre de tu equipo. ¿Cómo queréis que le llamemos al equipo? Venga, decid nombres. ¿Sabes de algún hilo o algo para ver los mejores momentos de Digimon en castellano? No, la verdad es que no. Me partí el culo viendo alguno que pusiste tú por Twitter. Buah. Ah, ¿y si lo hago yo? No, no tengo tanto tiempo. Chicas Osaka. Las Osakas puntiaguda, ¿no? Mucha caca FC. Pene. Y también empezó una guerra mundial en evolución forzada también. A ver, vamos a ir poniendo... gestionar encuestas. Encuesta nueva. Nombre para el equipo de Inazuma. Chicas Osaka. Mucha caca Fútbol Club. El nombre, el tuyo Silver, no, porque Made in China. China. Osaka Girls. Los fantasmas. Los sin cuerpo. Los incompletos, sería. Por no tener cabeza. Podríamos ponerle los sin piernas. Sin piernas Fútbol Club, pero no creo que quepa, ¿no? Sin... no. Bueno, a ver, si quitamos el Fútbol Club. Made in China Fútbol Club. Venga, Paralíticos Fútbol Club. Venga, va, no, fantasmas. No, venga, va, así. Hala, iniciamos encuesta. ¡A votar! Pasen y voten. En honor... Paralíticos Fútbol Club es en honor a Julia. Quítate la opción de puntos del canal. Sí, la quité. Porque así, si no, votáis de los que tenéis puntos. votáis más todavía. Votad con bits. Oye, podéis votar con bits. Así salgo ganando yo. El equipo liderado por la delantera de Osaka, Thomas Feld. Que recordemos que es Sam. Sam, recordemos que tiene el pelo afro. Y aquí tiene pinchos. Osaka Girls. Las Osaka Girls. Pues vamos a llamarnos Osaka Girls. Uy, además justito, ¿eh?
Las Osaka Girls. Escoge el escudo de tu equipo. Buah, me pongo... ¿Cuál me pongo, chicos? Madre mía, Garudamon, ¿qué haces aquí? Cuando tu elfa se enfada. Ostras, macho. Ay, qué asco de chiste. Toma. Venga, va. ¿Cuál cojo? Tenemos este, el doradito. Tenemos el... Yeah, el Wakanda Forever. Este que es feo. El alien. El escorpión. Las flores. Un toro, parece ser. La muchacha. La de las flores, las florecillas. La ardilla con el fútbol, con la pelota de fútbol. El dragón. Esta cosa rara. El conejito. Cosas japonesas. Algo que recuerda un poco a un señor con bigote y que levantaba mucho el brazo en posición diagonal. Una llama de fuego que sonríe. El caza de Star Wars. La skin de Amumu. El fuego. La nación del fuego atacó. El águila imperial. Esta cosa. Bademón. Y la waifu enfadada. Eren Yaga. Un poco. Las florecillas. Venga, vamos a coger las florecillas. Osaka Girls, obviamente, las florecitas. Comunicación. Ya me estoy comunicando, ¿no? Es que tengo un micrófono. Es que de verdad, joder. Conexión Wi-Fi de Nintendo. Sí, va a funcionar muy bien ahora. La conexión Wi-Fi de Nintendo. ¿Funciona bien con la Switch? No te sé el sarcasmo. Sarcasmo. Episodio 2. El principio de un sueño. Nació la leyenda de las Osaka Girls. In a money way. It's fantastic. En fin. Aún no puedo creer que hayamos jugado contra la Royal Academy. Mark, no tienes ni un pelo de tonto. Bueno, ni pelo, ni cara, ni cabeza en general. Seguro que nos enfrentaremos a ellos de nuevo en el Football Frontier. El otro día se retiraron. Pero la próxima vez no será tan fácil. Debemos entrenarnos mucho más. Capitán, no puedo creerlo. Madre mía, otra vez está aquí el oscuro. El Oscurian. ¿Es cierto? ¿Habrá un amistoso? ¿Eh? ¿De qué hablas? ¿Aún no te lo han dicho? Bajemos a ver el tablón de anuncios de la planta baja y comprobémoslo. Si vamos a jugar otro partido, hay que entrenarse, pero ya. Hay que ver qué ganas tienes. ¿Y eso? Lo digo muy en serio, vamos. ¿El tablón de anuncios? ¿Un amistoso? ¿De qué habláis? Y bueno, lo vamos a dejar por aquí, que ya llevamos 2 horitas, que es más o menos el tiempo que yo juego. En directo. Mañana no hay directo, el domingo tampoco, como ya sabéis, los fines de semana me los tomo de descanso, entre otras cosas porque mi hermano tiene partida de rol y como compartimos habitación, obviamente no puedo hacer directos, a no ser que sean directos a la noche y serán cosas como el League of Legends, vaya, cosas con amigos. Vale, el próximo directo será el lunes, que será de Resident Evil Remake, y el próximo directo de Inazuma será el martes, si todo marcha bien. Así que nada, dicho esto, muchas gracias, un saludo, recordad que tengo un canal de gameplays, que es donde resubiré todos los gameplays que hago en Twitch, que es MosqueGamer, y un canal, el canal de gameplays de YouTube es MosqueGamer, y el canal de Digimon, que es mi canal de YouTube principal, es Los Archivos de Ichi, me gustaría muchísimo que os suscribierais, si os gusta Digimon. Y nada, dicho esto, un saludo, muchas gracias por todo, bienvenidos a los nuevos que habéis llegado al canal, y espero que os divirtáis. Un saludo, y hasta otra, sed felices, adiós.